Gracias, muy buenas tardes. Queremos indicarles que un adolescente fue asesinado a balazos en un sector de la colonia La Loma, esto en Aldea El Ingeniero, Chiquimula. Según indicaron familiares del ahora fallecido, salió con unos amigos a buscar leña a un área boscosa, pero dos sujetos con gorros pasamontañas le dispararon en varias ocasiones. La víctima fue identificada como Ronnie Antonio Suchite García, de 13 años de edad, mientras que los otros dos jóvenes salieron huyendo y salieron ilesos de este ataque armado. La Policía Nacional Civil no ha dado a conocer los nombres de los dos jóvenes debido a que están siendo resguardados por su integridad física, según la información de las autoridades. Una de las hermanas, quien llegó a la escena del crimen, indicó que su hermano, Ronnie Antonio Suchite García, de 13 años, el año pasado terminó lo que es sexto primaria en la escuela de la aldea El Ingeniero, y que por la pobreza en la que ellos viven no pudo estudiar el básico este año, por lo que él se dedicaba a recolectar leña para poder venderla, o a veces esa leña la utilizaban para echar tortillas y llevarlas a la cabecera departamental de Chiquimula a venderlas. Esta es la información que hasta el momento se tiene. En el lugar, fiscales del Ministerio Público no encontraron evidencia alguna, esto para embalarla, por lo que luego el cuerpo fue enviado a la morgue del INACIF. Las investigaciones están en desarrollo entonces por parte de las autoridades pertinentes, en este caso la Policía Nacional Civil y por supuesto el Ministerio Público. Grave la situación definitivamente si hablamos de la violencia que azota al suelo guatemalteco, y no solamente en el departamento de Guatemala, en la provincia se han extendido también estos actos delincuenciales. Repito, es importante que se haga lo que se tenga que hacer por parte de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad en nuestro país, en este caso el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil.